Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este acto de puesta de largo, de inauguración formal de la fase 2 de Segovia. Presidente de la Junta de Castilla y León, alcaldesa de Segovia, consejera de educación, autoridades estatales, autonómicas y locales, autoridades académicas, queridas compañeras y compañeros, de la comunidad universitaria, queridos estudiantes, señoras y señores. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día de celebración, un evento que se ha tenido que demorar considerablemente en el tiempo, por motivos que todos conocemos, pero que hemos creído conveniente celebrar, aunque sea con retraso, para poner en valor el compromiso de las diferentes instituciones y administraciones públicas con el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia. Hoy queremos celebrar la puesta de largo de la fase 2 de nuestro campus María Zambrano. El camino recorrido hasta llegar al día de hoy ha sido prolongado. Un camino que ha sido posible, como indicaba anteriormente, Gracias a la colaboración de diversas instituciones. Desde luego, gracias a la Junta de Castilla y León, que, junto con la Universidad de Valladolid, ha financiado mayoritariamente este campus a través del Plan de Infraestructuras de la Consejería de Educación. Pero, sin olvidar, la generosidad del Ayuntamiento de Segovia que cedió los terrenos para desarrollar el campus en el centro de la ciudad. Desde luego agradecemos mucho el compromiso de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Educación con el campus de Segovia, que se manifiesta públicamente con la presencia del presidente y de la consejera en este acto, junto con otros integrantes de su equipo, como la viceconsejera y la directora general de universidades. Querido presidente, querida consejera, gracias por vuestra presencia y respaldo al campus de Segovia, un compromiso que estoy seguro de que seguirá haciéndose patente en el futuro inmediato, porque el campus María Zambrano de Segovia es un proyecto ambicioso al que todavía le restan pasos que dar. Este es un proyecto de universidad de universidad con mayúsculas, no de ningún equipo de gobierno concreto. Un proyecto en el que ha colaborado toda la comunidad universitaria a lo largo de muchos años, cerca de 20, con su excelente trabajo diario y que ha contado con la implicación y gestión de distintos equipos de gobierno, tanto de los centros que integran el campus como de los vicerrectores y rectores que han ejercido su responsabilidad en todo este tiempo. Cada uno ha contribuido en diferentes etapas conforme a sus competencias. Unos han participado en la gestación del proyecto, otros en su desarrollo y otros en su culminación. Todos han sido igualmente importantes y de todos es el mérito de que se haya completado. Quiero recordar en estos momentos con emoción al primer vicerrector de la UBA en Segovia, Santiago Hidalgo desgraciadamente fallecido hace ya tiempo, con el que coincidí en una, intensa en una intensa época de actividad en el claustro universitario. Hoy nos acompaña su mujer Begoña, a quien saludo con el mismo afecto que el que dedico también a Jesús Nieto, a José Vicente Álvarez, a Juan José Garcillán, con quien compartí también muchas sesiones en la comisión de profesorado, que le sucedieron al frente del vicerrectorado del campus de Segovia así como Agustín García Matilla, el actual vicerrector. Y también quiero hacer patente mi afecto y agradecimiento a todos los equipos de canales y directivos de los centros segovianos que han perseguido en estos años poder contar con un campus interfacultades. Y, por supuesto, al conjunto de la comunidad universitaria del campus, profesores, personal de administración y servicios y todo el estudiantado de Segovia. Ellos son los auténticos protagonistas de un campus vanguardista muy vivo que sigue pujando por un presente y un futuro de éxito. Y debemos felicitar a los arquitectos José Ignacio Linazasoro y Ricardo Sánchez, que han diseñado un edificio emblemático, de referencia, del que nos hablarán en unos minutos, y que contribuye a configurar un campus universitario equipado con la última tecnología plenamente del siglo XXI. La fase 2 entró en funcionamiento hace ya tiempo y ha sido un instrumento decisivo para poder acometer la docencia y el conjunto de la actividad universitaria de la mejor forma posible en unos tiempos particularmente complicados. En la Universidad de Valladolid, en coordinación con la Consejería de Educación, se ha apostado en tiempos de pandemia por la presencialidad segura, porque creemos que la mayor calidad docente se consigue con la mayor presencialidad posible. Ya el curso pasado, mientras otras universidades optaban mayoritariamente por una docencia online, en la Universidad de Valladolid conseguimos un alto porcentaje de presencialidad, en torno al 70%. Durante este curso queremos acercarnos ya al 100% completo y ahora mismo estamos en cifras que superan el 90% de presencialidad, siempre manteniendo los protocolos de seguridad. Debo agradecer, por tanto, la excelente implicación mostrada por el conjunto de la comunidad universitaria para desarrollar razonablemente bien un curso complejo. Muy particularmente deseo hacer explícito mi agradecimiento al conjunto del estudiantado por su comprensión de una situación compleja y por su colaboración. Los estudiantes son los más afectados por la situación excepcional que vivimos y a ellos dedicamos todos nuestros esfuerzos, el conjunto de profesores y personal de administración y servicios. Y todo ello con el respaldo de la Consejería de Educación, que ha hecho en estos tiempos difíciles un excelente trabajo. La realidad del campus de Segovia hoy es muy esperanzadora. En el presente curso académico, este campus cuenta con más de 2.400 estudiantes de grado y posgrado, con una plantilla de PDI con 226 integrantes y casi medio centenar de miembros del personal de Administración y Servicios. La Universidad de Valladolid en su conjunto supera con creces los 20.000 estudiantes. Los campus exteriores a los de la ciudad de Valladolid suman más de 5.000 estudiantes que han aportado en estos años a Palencia, Segovia y Soria impactos económicos acumulados de millones de euros, además de numerosos beneficios intangibles vinculados con la vida universitaria y el rejuvenecimiento de entornos que sufren el impacto de la despoblación. La UBA ha hecho en los últimos años un esfuerzo extraordinario por contribuir a la vertebración del territorio castellano y leonés, apostando, como ninguna otra universidad, por una estructura de campus que construye una idiosincrasia especial de nuestra universidad. El edificio que hoy inauguramos es un símbolo de la importancia de la educación en un mundo cambiante. Un lugar de aprendizaje de máximo nivel, de generación de conocimiento innovador y de respuestas prácticas a los desafíos que afronta la sociedad. El Campus María Zambrano genera una actividad incesante en la ciudad y la provincia. Servicios como su biblioteca, el área de deportes y la delegación del Parque Científico Sirven y complementan de forma importante las iniciativas de los tres centros que lo integran. Anualmente se celebran cerca de 200 actos de media complementarios de la actividad docente. El campus cuenta con grupos de investigación muy activos, que han encadenado proyectos de IDMASI y con cuya colaboración se han organizado en estos últimos diez años. Media docena de congresos internacionales de alto nivel, el último de los cuales se realizará a finales de este mes. Se acaba de presentar la cátedra, la cátedra de Edocomunicación y Tecnologías Disruptivas y pronto empezará a funcionar en el campus el primer departamento, Comunicación, Audiovisual y Publicidad, que tendrá su sede en un campus de fuera de la ciudad de Valladolid. Son solo algunos ejemplos del potencial de un campus que forma parte del imprescindible tejido de la segunda universidad más antigua de España y con una vocación de vanguardia y profundamente innovadora. Al encontrarse en él, tres grandes áreas que exigen una actividad de carácter transversal, la comunicación, la educación y la informática que son imprescindibles para el cumplimiento de fines sociales, educativos, económicos y culturales, que entroncan con los objetivos de desarrollo sostenible. Y estamos trabajando para ampliar la oferta académica en el campus, de manera inmediata, con la puesta en marcha lo antes posible de los estudios de enfermería, que vendrán a dar respuesta a una demanda social y a una necesidad de la sociedad se gobierna. Y con otros proyectos académicos de futuro que fortalecerán los tres centros que hoy conforman este campus. Este acto no es un acto de culminación de un proyecto. Es la inauguración de un inicio transformador. Quedan muchas cosas por hacer. Residencia universitaria, instalaciones deportivas propias, comedores universitarios. Subsanar esas carencias va a depender de cómo coordinemos nuestros esfuerzos institucionales colectivos. El avance en la implantación de los estudios de enfermería va a ser el principio de esa nueva etapa. Agradecemos el esfuerzo de la Junta de Castilla y León, que ha colaborado decisivamente en la financiación de la fase 2 que hoy inauguramos formalmente. Y estamos seguros de que va a continuar contribuyendo en el futuro inmediato para poder hacer realidad los nuevos proyectos. Y, por supuesto, confiamos en una fructífera relación con las administraciones locales. También nos gustaría sentir el apoyo de las instituciones y empresas privadas segovianas que puedan comprobar que su universidad pública merece su ayuda. Hemos trabajado y seguiremos trabajando para que cada euro que se emplee en nuestra universidad y en este campus pueda ser visto como una inversión de futuro que será devuelto a la sociedad con creces. Y hoy reafirmamos el decidido compromiso de la Universidad de Valladolid con el campus María Zambrano de Segovia, un proyecto de presente y de futuro, un proyecto de toda la comunidad universitaria, siempre al servicio, como institución pública, de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación eh, nos va a dar una breve perspectiva del edificio en el que estamos ahora, el edificio que estamos inaugurando los eh, responsables del proyecto del proyecto arquitectónico los arquitectos José Ignacio Linaza Soro y Ricardo Sánchez. Así que cuando lo deseen pueden comenzar. Buenos días, señor eh, presidente de la autonomía, señor rector, alcaldesa, vicerrectores del campus de Segovia presentes y pasados, porque a todos ellos, a la comunidad universitaria, por supuesto, y demás autoridades aquí presentes, a todos ellos quisiéramos, en primer lugar, eh, dar las gracias por la confianza que han depositado en nosotros, que nos ha permitido desarrollar este proyecto a lo largo de muchos años, en los cuales hemos podido colaborar con todos los distintos vicerrectores que ha habido aquí en esta universidad y rectores también de la Universidad de Valladolid y que nos han apoyado en todo momento, nos han permitido dentro de todos los límites económicos y limitaciones que ha podido haber eh, conseguir este proyecto, lograr este proyecto del cual nos sentimos pues dentro de bastante satisfechos y de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento. A continuación, eh, bueno, yo soy José Ignacio Inácio Soro, Ricardo Sánchez, somos los dos arquitectos del campus. A continuación, Ricardo va a hacer una breve exposición del, del proyecto a través de un PowerPoint que hemos presentado aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, es extraño, un poquito extraño, explicar un proyecto que se va a ver mucho mejor. Eh, cuando bueno, después nos podamos dar un paseo, eh, muchos lo conocéis porque estáis trabajando y estáis estudiando aquí, eh, pero otros que a lo mejor lo veis por primera vez, bueno yo seguro que lo vais a entender mucho más cuando lo vayamos recorriendo. En todo caso, puede servir esto una breve explicación para, para que se puedan entender los eh, conceptos, las intenciones que hemos tenido. Nosotros, cuando, cuando ganamos el concurso y recibimos el encargo de, 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 de hacer el proyecto de, del campus de, de Segovia, eh, no solamente queremos hacer un edificio funcional, queremos hacer un edificio funcional, pero una, eh, no creemos que una universidad sea simplemente un conjunto de, de aulas ¿no? para poder estudiar y poder poder hacer docencia. Eh, entendemos que un edificio universitario es un edificio que tiene que tener una dignidad. Es un edificio, si antes eran los centros de poder y los centros religiosos, pues ahora, o desde hace ya medio milenio, pero más especialmente en el siglo XX y el siglo XXI, se tienen que convertir en unos, eh, son unos faros de digamos, de, de conocimiento y tenían que de alguna manera la arquitectura tiene que responder también a, a, a digamos a la importancia y a la dignidad eh, que tiene que tener o sea que tiene la institución ¿no? eso por una parte por otra parte eh, eh, digamos que vamos, vamos viendo eh, eh, queríamos trasladar también la eh, digamos la complejidad que tiene la vida universitaria una universidad o mejor dicho un campus universitario más uno como este que, que tiene digamos eh, reúne varias disciplinas y varias, eh, varios campos del conocimiento eh, pues es, es un, tiene, debía ser un, responder el edificio también a esa complejidad y esa riqueza y esa variedad y entonces nosotros de algún modo lo que quisimos es trasladar no solamente no quería hacer un edificio sino queríamos hacer una pequeña ciudad una pequeña ciudad que correspondiera o que estuviera en consonancia con, con la riqueza de una comunidad universitaria. O sea, entendemos que es un espacio cuasi urbano, no solamente un edificio. Y por eso yo creo que bueno estos dos preceptos es un poco lo que queremos que eh, entendemos, que, que puede explicar un poco las intenciones muy a grandes rasgos de, de, de cuando hicimos el proyecto. Bueno, esto es una imagen de, de la segunda fase, pero todo esto empieza en la primera fase, la primera fase que está más hacia, hacia la plaza de, de la universidad y que bueno era un espacio central con, con, con el espacio principal que es la biblioteca en el centro y un gran espacio abierto en torno a ese a esa biblioteca ¿no? esos tres cubos que veis ahí los baldaquinos y que y bueno que al final se han convertido en el, en el logo de la universidad ¿no? el, el, digamos la impronta de la planta no alrededor tenía las aulas y lo que queríamos crear en ese atrio en ese espacio es bueno primero que la biblioteca fuera un elemento exento principal dentro del edificio pero también que el atrio ese, eso que veis a la, digamos, a, la, a la izquierda ese gran espacio pues se convirtiera en una especie de plaza cubierta un, ese atrio al final que, que bueno que han rebautizado como ahora o sea, como, como ahora y que realmente eh, eh, viene a representar un poco el corazón y el punto de encuentro de la comunidad universitaria eh, hace dos años este acto, pues, eh, bueno, un acto parecido, el hubiera reunido a esta gente, pues, hubiera celebrado en este espacio que vemos aquí. ¿no? Bueno, la biblioteca. Y, y esto, bueno, estas imágenes sirvan un poco para saber cómo se, cómo se planteó el, la segunda fase. Se planteó los materiales, la madera, el hormigón, empleado con, con, con cariño y cuidado, la piedra. Y, y bueno, y un espacio eh, donde los espacios principales en, este, en la primera fase de la biblioteca y en la segunda este salón de actos y el salón de grados eh, pues eh, fueran espacios centrales no solamente como a nivel de vida como, eh, universitaria sino también a nivel de, de impulso del punto geométrico la segunda fase es la que tenemos arriba a la derecha esta es la sección el salón de actos es el espacio que veis en el centro y es el espacio en el que estamos actualmente y como en la primera fase el espacio no solamente fluía lateralmente, sino también por debajo. ¿no? Eh, eh, crear espacios de, de recorrido, de encuentro, de, 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 digamos de, también de representación, que son necesarios en la universidad. Y que también a veces pueden ser lugares improvisados, como puede ser la, la parte de abajo de la, de la, del salón de actos, pues para, como incluso una, una reunión, una sala, una aula improvisada y que sabemos que, que así ha sido. ¿no? Bueno, eh, no nos queremos... Eh, de tener demasiado, pero estas son las diferentes plantas, pero que, por ejemplo, en esta es cuando se puede ver mejor ese, eh, y, y ciertas similitudes con la primera fase. El, centro de, o sea, el salón de actos y el salón de grados en el centro, todos los despachos y las aulas alrededor de esos dos espacios principales. Las secciones, donde podemos ver también esos... Eh, Espacios que intentan recoger la luz de, de, de cenital, o sea, que no hemos querido hacer pasillos con aulas a ambos lados, pero que al final fueran oscuros, que fueran muchos pasillos, que desgraciadamente vemos en muchas universidades, sino que hemos querido que dentro de que era un espacio compacto, que tenía que ser un espacio que aprovechara bien el presupuesto, la funcionalidad y todo eso, pues, realmente también eh, fuera un espacio luminoso, un espacio agradable y un espacio variado, no, no monótono. Bueno, eh, las fachadas, que mucho mejor se ven, digamos, recorriendo la calle, y estos espacios que, que podremos ver después, este es el espacio bajo el salón de actos, al fondo el salón de grados, las escaleras que, que algunos habrán recorrido para entrar aquí, el espacio entre el salón de grados y el salón de actos, eh, la sección del salón, del salón de grados que recibe la luz cenital, que tiene esas dos aulas que también reciben luz por el mismo espacio. Espacios que también recuerdan a bueno a arquitecturas también es un, es un proyecto y creemos que responde a, a la actualidad, al, al, al tiempo que nos estamos que estamos viviendo, pero también que recoge pues eh, esas dignidades de esos edificios grandes edificios universitarios y no universitarios que, que bueno que, que, que han tenido esa dignidad ¿no? que queríamos que tuviera este edificio. Las escaleras, no queríamos que fueran unas cajas de escaleras, de, con escaleras de dos tramos metidas, y o sea, queríamos que fueran escaleras un poco representativas de también de, de, de esa, de, en cierto modo, incluso monumentalidad que tiene que tener un espacio de, con la dignidad de una universidad. ¿no? Y bueno, yo creo que, bueno, estos son los espacios de, de despachos, de aulas, ¿no? esa, esa luz entrando ¿no? a través de esos huecos, de esas entradas de luz eh, cenital, ¿no? de, y que, bueno, eh, incluso los pasillos, queríamos que tuvieran una, una, una fuerza, digamos, eh, importante dentro de la idea. Los patios, que van diferenciando los diferentes volúmenes de las aulas. Y bueno, yo creo que, poco más, aquí, por ejemplo, queda un pequeño recuerdo, resto de, de lo que era el antiguo, el antiguo cuartel, ¿no? O sea, las, 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 algunas columnas, algunos espacios que sí que. que que tenían esa dignidad y esa importancia, y que bueno, aquí están. Bueno, muchas gracias, esperemos que haya servido. Muchas gracias a los arquitectos por la perspectiva técnica del proyecto y sobre todo por el trabajo realizado para tener un campus del siglo XXI plenamente en Segovia. A continuación, y para finalizar con las intervenciones, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, querido rector. Muy buenos días a todos. También quiero saludar al equipo rectoral, a las vicerrectoras, a los vicerrectores y muy especialmente al vicerrector del campus, que fue el que me incitó, provocó para estar hoy aquí y, y desde luego, te quiero agradecer esa invitación porque estoy sorprendido gratamente. Quiero agradecer también a la alcaldesa, a Clara y, por supuesto, a la consejera de, de educación, a todas las autoridades que están aquí presentes, a Javier, por supuesto, a todas las amigas y amigos que en la comunidad educativa, docentes, investigadores, estudiantes, sois imprescindibles, no solo en el ámbito universitario, sino en una sociedad que quiera progresar y desarrollarse. La verdad es que, lo decía y lo vuelvo a reiterar, es una alegría el poder compartir esta, digamos, entre comillas, inauguración oficial, que lleva funcionando tiempo, de la segunda fase del campus María Zambrano, del campus de la Universidad de Valladolid en Segovia. Es una nueva dimensión la que estamos comprobando, la que hemos podido escuchar de comodidad, por un lado, también de modernidad para las instalaciones universitarias aquí en Segovia. Yo creo que esta sede, lo, lo comentábamos en, en el paseo, es ya un edificio emblemático en una ciudad ya de por sí emblemática desde hace milenios. Creo que este lugar es un referente internacional de arquitectura por los altísimos estándares de sostenibilidad de calidad, pero también de la belleza y, por supuesto, de algo de lo que hablaba el arquitecto Ricardo, me parece que era el que hablaba del encuentro. El encuentro en la comunidad universitaria es fundamental. El intercambio del talento solo se puede hacer en espacios bien cerrados, bien abiertos, donde haya ese intercambio del talento entre los docentes y los estudiantes. Por eso creo que es un acierto. Y sobre todo nos podemos sentir orgullosos y satisfechos de que Segovia cuente con una dotación educativa, en este caso para el ámbito universitario, que es una realidad gracias a la generosidad, por un lado, del ayuntamiento que cede los terrenos y a la colaboración no menos generosa de la Universidad y de la Junta de Castilla y León, que aproximadamente en un 70-30 han afrontado los 10 millones de euros que ha costado esta segunda fase. Yo creo que este es el camino que tenemos que seguir para mejorar las instalaciones educativas, para avanzar y para progresar en la sociedad. Por un lado, la colaboración entre las distintas administraciones y que tiene que surgir de un diálogo serio, sereno y fructífero. Ese es el empeño de mi Gobierno, seguir extendiendo servicios, seguir extendiendo oportunidades por todo el territorio. Hago mías las palabras del rector de Antonio cuando habla del compromiso en la vertebración territorial, la labor que tiene que desarrollar la universidad y la labor que desarrolla también la Universidad de Valladolid es muy importante. Por eso, y nuestro compromiso con las universidades, estamos mejorando la financiación ordinaria de las universidades, también las condiciones de su personal, la inversión en investigación, Estamos subiendo las becas, estamos bajando las tasas, estamos creando en definitiva oportunidades y un buen ejemplo de ello son los estudios de enfermería que, como muy bien ha recordado el rector, empezarán a impartirse en Segovia el próximo curso, en su comienzo, en este mismo campus. Es verdad que hay que construir un nuevo edificio para... La Facultad de Enfermería y respecto a la ubicación definitiva quiero hacer un anuncio. Habrá nueva Facultad de Enfermería, igual que habrá nueva ampliación del Hospital de Segovia. Y los dos van a ser en el mismo terreno, en las fincas adyacentes al actual complejo hospitalario. La decisión está tomada. Se han dado ya las instrucciones a las distintas consejerías que tienen que... Eh, participar en un proyecto tan complejo como es la Consejería de Economía, la de Sanidad, la de Fomento y también, y no por ello menos importante, la Consejería de Educación. Estamos eh, impulsando un proyecto especialmente ambicioso para la ciudad y para la provincia de Segovia, porque este ambicioso proyecto va a contar aproximadamente unos 48.000 metros cuadrados. La idea es que se construyan como ampliación hospitalaria unos 15.000 metros cuadrados. Y además se va a consignar el máximo espacio posible como reserva para futuras ampliaciones hospitalarias y no tener la complejidad administrativa que nos hemos encontrado en estos tiempos. Ese nuevo proyecto tendrá conexiones con el actual edificio hospitalario, con accesos viarios desde la avenida adyacente y también con zonas adicionales de aparcamiento. Estamos trabajando para eh, impulsar el procedimiento administrativo que obtenga las parcelas, para efectuar las modificaciones urbanísticas codo con codo con el Ayuntamiento de Segovia y también redactar los proyectos de urbanización y de obra. En este mismo año habrá avances sustanciales que difundiremos llegado el momento. En cuanto a la nueva facultad, calculamos una superficie construida de 4.000 metros cuadrados que contará con aurario, aulario, laboratorios, aulas de simulación clínica y todas las dotaciones necesarias. Tendrá, por supuesto, zonas de reserva de espacios verdes y de zonas deportivas. Esta es una formación especialmente demandada en Segovia. Y que va, se va a hacer realidad con una reivindicación ya desde hace largos años. Quiero agradecer a todos los que, de una manera o de otra, han colaborado a lo largo de, los, eh, de las etapas anteriores en que esto ahora se convierta en una realidad. También quiero trasladarle que es un objetivo en el que me he involucrado personalmente como presidente de Castilla y León, porque entiendo que Segovia lo merece. Universidad y hospital aprovecharán espacios comunes también para facilitar la movilidad entre ambos y garantizar una docencia y una investigación de calidad. Se va a necesitar profesorado cualificado y en gran medida, lógicamente, serán el personal sanitario de la Junta de Castilla y León. Se van a crear también oportunidades para los jóvenes en Segovia y de Segovia. En una profesión cada vez más relevante, como hemos podido comprobar en la pandemia, para proteger a las personas de Segovia, de Castilla y León y de España. Quiero agradecer a la Universidad de Valladolid y en su persona y en la de todos los, eh, todas eh, las personas que han hecho posible esta realidad, eh, equipos rectorales anteriores, vicerrectores, al actual rector, a Antonio, por seguir acompañándonos en esta apuesta que hace por los campus territoriales, que ha explicado él mejor que yo y por eso no me voy a extender. Pero sí quiero resaltar los 2.300 estudiantes universitarios que existe en este campus María Zambrano. Estamos consiguiendo una universidad más próxima a las necesidades de la sociedad y además cada vez más atractiva. Con las modernas instalaciones que hoy oficialmente se inaugura, aunque se lleva trabajando desde hace tiempo en ellas, vamos avanzando con paso firme para contribuir a la educación universitaria, contribuir a la modernización de la universidad, a la adaptación de esas exigencias que la sociedad nos reclama a todos, a los responsables públicos y, por supuesto, también... A los responsables universitarios. Creo que entre todos estamos creando caminos de futuro para esta tierra y para sus gentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Eh, quizás el vicerrector del campus nos va a dar unas pequeñas indicaciones sobre cómo se va a proceder a la visita. Muy bien. A continuación, eh, eh, buenos días, muchas gracias, presidente, muchas gracias, rector, autoridades. Vamos a proceder a levantar la placa, a correr la cortinilla de la inauguración en las escalinatas por las que podamos a poder bajar a izquierda y a derecha eh, de, de este salón de actos. Eh, vamos a acudir eh, bajando las escaleras a la esquina izquierda de la, de, del hall, según se entra por la planta baja, y posteriormente, mientras se hace una visita, dado que el presidente tiene otras urgencias porque tiene nuevos actos a lo largo de, de la mañana y de la tarde, vamos a hacer una visita institucional muy rápida a las instalaciones por parte de una pequeña comisión y luego estaremos a disposición mientras se celebra el ágape en el exterior de lo que llamamos el jardín zen para ir repartiendo grupos para que podamos visitar las instalaciones de forma ordenada porque de lo contrario os vamos a pedir ese favor en general a todos los asistentes eh, para que podamos hacer fluida esa primera visita a las instalaciones de forma rápida, pues os vamos a rogar que quienes no conocéis el ágoRA y la parte primera de la fase 1 podáis visitarla tranquilamente. Tendremos unos 20 minutos, 15, 20 minutos hasta que comience ese ágape que celebraremos en el exterior para mantener las distancias de seguridad y todas las condiciones de salud que hemos mantenido en las universidades de Castilla y León durante todo este tiempo con el necesario éxito. ¿no? Muchísimas gracias. Eh, en primer lugar, bajamos, como os he dicho antes, las escalinatas. Eh, estaremos todos agrupados en torno a esa apertura de, de la placa y posteriormente pues, iremos dando las perceptivas indicaciones. Muchísimas gracias.